que la seguridad es lo más importante. Conseguir esta institución, en la forma de conseguir la protección, con condiciones de tratar las partes por el tiempo, para que su protector de seguros se venga a la capacidad y a la gestión de sus tributos, su protección, que es nuestra mejor seguridad. Seguros que son de su futuro y lo más importante.
hay una disputación que se llama el como alemán. Tiene un placer de invitar al Seminario Internacional de Comunidad Cubana. Esta fundación es rica. Entonces, el tema es: si toman de cada sujeto inteligente, en el caso de la ciudad de Cuba, creo que tiene que ser tan importante. Entonces, creo que es un tema. El mañana a las 7 de la noche, yo voy a mandar mi cámara y voy a invitarles a hacer un programa sobre lo que yo defino como sistema inteligente de tránsito. Es el caso de Juan Santo Domingo. Para mí es una reforma fundamental que tiene que acometer la sociedad dominicana. Entonces, cambio que se pongan en esta coordinadora de ellos para coordinar con ellos, con Intel y con la Fundación Irving, para que vengan aquí a explicar lo que consiste su maravillosa iniciativa de promover un sistema inteligente. Aquí son pocas cosas inteligentes cuando hablamos de servicios públicos. A mí se me hizo la garganta, la lengua, pidiendo a grito un gobierno electrónico con donde todos los profesores cobran una plataforma inteligente. No nadie me hace caso. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto, gracias a Intel por la invitación. Y por último, la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y la Comunicación de la OPTIC, que dirige nuestro hermano, Armando García, perdón, caballero que está ahí, lo invita al lanzamiento del nuevo portal institucional y la presentación de la norma para que no estén viendo un texto de portales de web del gobierno dominicano. LORTIC, agosto 2013. Muchas gracias, esto va a ser el 24, bueno, ya es su sol, desde mañana también, 27 de julio. A las 10 de la mañana, en el salón de conferencia de la Universidad de Francia, considerando la posibilidad de choque con las 4 de la mañana, pero me voy a ver si acompañamos a Armando García en el presupuesto de también con el sistema para la verdad del tecnológico del gobierno. Miren cómo, aún mejor, a estas instituciones que están, la hora que se dispuesta el gobierno, poco a poco lo va llevando. Hay muchas cosas aquí. Pero ya no quiero seguir tomando su tiempo. Mañana estoy con los muchachos dándole al curso de estima de todo. Miren, hay muchos temas. Está el tema de los cambios que Danilo Medina introdujo en los sistemas de seguridad del país, específicamente en la Policía Nacional y la de Venezuela. Vamos a hablar de esto en el centro del programa. La ingeniera Palestina Hungría, que perdió su vista en un acto delincuencial del que fue una víctima accidental, circunstancial, está pidiendo que la autoridad de los padres, de la población, que ya tiene sus razones, obviamente. Y también tenemos que hablar de Edward Snowden, es el consultor tecnológico de la CIA, de la CIA, del Departamento de Inteligencia de la Central de Inteligencia Norteamericana, que filtró información a los periódicos importantes que fue en el país, que lo están acusando de traición, lo están acusando de un paquete de estos años. Y entonces nosotros tenemos que hablar de eso porque eso tiene alguna connotación importante para nuestro país. También en el colegio todo el gobierno que mantuvo al señor Muscales aquí, por un partido, ¿recuerdan eso? Eso ya está conociendo la audiencia. Y hemos hecho un reporte para actualizar ese tema y ver algunos aspectos ahí que se han quedado en el audio, pero que es importante que resaltemos. Vamos a hablar de todo esto, también en Santiago, un proceso de violencia lamentable a un joven que tenía como muerte su forma de ganarse la vida, pero estaba leyendo de repente en su casa para estar estudiando, con su esposa en la casa, con un niño que apenas cambió en la celda y contó a su papá. Yo tengo información de que él prestaba dinero y que cobraba de una manera compulsiva. Entonces vamos a ver todo eso y también el coronel que fue hallado muerto en su habitación de Santiago, pertenecía al equipo de seguridad de la CNE. El coronel Alcántara tiene 60 años de protección, que fue un cuarto por 18 de violencia
social, y cómo están compartiendo con todos ustedes. Pero antes, tenemos que hacer una pausa. Pero igual en Nueva York, haciendo los programas especiales después de la mañana, y yo quiero hacer una reflexión al respecto sobre el impacto que tiene en la economía dominicana la diáspora, la migración que está llegando, la migración dominicana. Y entonces, en este contexto, tengo que buscar la forma de que Telenoche se vea. Tengo que hablar con no sé con quién, vamos a hablar, Pablo, Pedro Domenico, Marito, Camilo, Tallón, para ver cómo nosotros hacemos que Telenoche se vea en Nueva York, como es que la gente, aunque no estamos transmitiendo ya ni más de la forma de que ninguna empresa de cadena, la gente le da seguimiento al programa que tenemos ahí. Sí. Pero vamos a venir con eso, con una demanda de vamos a hacer la moda para que vean cómo empezó la mentira. Ahí está bueno, pero bueno, usted se olvida, esto es clave. Usted se olvida de eso. Usted puede que se fue con un laboral en el estudio de hay que dejar más corriente, pues tenga dos programas y ponerle por una pausa, porque tiene enfocarse en el tema de los programas que se ponen en la región. Pero antes vamos a ver el personaje del día, que la noche de hoy no está en la figura de Edward Snowden, el consultor tecnológico que tiene solicitado la intervención con los Estados Unidos, que encuentra ahora mismo en Rusia, protegido momentáneamente por las autoridades. Cuando la causa de la independencia de los estudios de la Iglesia fue la guerra de los estudios, San Patricia era un texto extraordinario que se veía en el mundo, y vivía en su familia y tenía en casa de los bienes para que lograra hasta los estudios de la familia que me creía, y también es contra las familias que tenía que ganar el terreno de la Iglesia, igual que los estudios de la Iglesia, que debe construir una perspectiva para la gente con la familia. Podemos suponer que cualquier dificultad que se presente y en caso de nuestras comunidades, cuando por ellos, bancos de la República Dominicana. El norteamericano periodista de la CIA, Edward Snowden, quien desde hace unas semanas se convirtió en una de las personas más buscadas por el gobierno de su país, cuando dio a conocer a través del periódico de Guardian los alcances de la vigilancia de llamadas telefónicas y correos electrónicos por la Agencia Nacional de Seguridad. Aunque el paradero exacto de Snowden es un misterio, las autoridades rusas han confirmado que este se encuentra atrapado en la zona de migración del aeropuerto de Moscú. El gobierno estadounidense ha criticado con fuerza a las autoridades chinas por haber permitido que Snowden se fuera a Rusia, la
trabajado como consultor en el término de la mesa central de internet. ¿Qué pasa? Que él trabajaba en un programa que se llama Prime. Ese programa tenía la cual se llama con el propósito de que la agencia de seguridad nacional de la industria vigilara las comunicaciones de los demás norteamericanos, sobre todo los que tenían contacto con personas del exterior. Ok. Entonces, Edward Snowden replica un comportamiento que habían tenido durante el año. Pensando que con la ayuda de comunicaciones era la aplicación de las informaciones. En Estados Unidos, ahora mismo, hay un debate porque los bancos soberanos, los republicanos, están poniendo la presión a Barack Obama para que Barack Obama busque en donde sea a Snowden y le dice: los cementos de la justicia con tensión, alta tensión. De la historia de confidencialidad y de un cargo más que suman 30 millones de pesos. Ya me quiero escribir a alguien tan pena de muerte por la presentación durante la Guerra Fría. Bueno, hay un elemento que dice: está llevando a estas personas que son personas pobres a actuar de esta manera. Mañana, que es un programa especializado en temas de violencia que llaman los jueces, nosotros vamos a ampliar, vamos a entrar en más detalles sobre este caso. Pero yo quiero decir algunas, quiero decir alguna cosa que tiene un impacto político y jurídico y sociológico. Miren, este muchacho le da toda esa información al periódico de Guardia y de Justicia, el Washington Post, porque él entiende que la Agencia Central de Inteligencia Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad no están siendo transparentes como oficinas públicas. Esta es la clave. No importa lo que te escuchen por ahí. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, este fue el mismo criterio de Bradley Manning cuando colaboró con Wikileaks. Y esto es el mismo espíritu de la agencia de Wikileaks. Es que los medios mundiales tienen que ser responsables. Entonces, cuando un hacker suele Julián Sánchez, que viene de un país nórdico desarrollado, que sabe el poder que tiene la tecnología y ve que este poder se está usando para dañar a la sociedad, y para ser más rico a unos pocos, lo que hace es que se quilla con el sistema, se quilla con el comportamiento de Microsoft, se quilla con el comportamiento de los líderes norteamericanos. Y entonces reaccionan con el centro de informática, un hacker de los más prestigiosos del mundo, pero con componentes sociales, que es lo mismo que pasa con Edward Snowden, un tipo brillante tecnológicamente, trabaja para el sistema, pero tiene un compromiso social. Como tanto se da cuenta que lo que está haciendo no es lo correcto. ¿Y qué hace? Hace un beneficio de transparencia. ¡Fuerza! A los Estados Unidos al estilo que te pierdo con los datos de las personas. Eso es un derecho constitucional. Aquí se llama alias blanca, pero aquí no lo cumple. Aquí lo cumple el año. Aquí no respeta lo el derecho de la data, el derecho que tenemos nosotros sobre esta información como ciudadanía. Aquí hay empresas que viven infiltrando teléfonos y vendiendo su información, y el gobierno se la compra. Mira, ciudadanía, el gobierno compra información de teléfonos intervenidos de manera ilegal aquí en República Dominicana. Y la paga carísima. No lo hacen por un asunto de seguridad, lo hacen por un asunto de geografía, de mundo. Y entonces hay personas que lo permiten, que lo estimulan y que lo permiten. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Miren, Estados Unidos, todos estos fenómenos tecnológicos que ustedes han visto en la segunda generación de Internet, como por ejemplo las grandes redes sociales, la aparición de YouTube, que viene
la aparición de Facebook, que fue una red social inspirada de un proyecto de 1978 que se llama el Gran Catálogo Mundial de la Universidad de Harvard, por más que compra que desde el primer y creó este monstruo que se llama Facebook, Twitter, los correos electrónicos. Estos fenómenos de comunicación tecnológica Estados Unidos no los clasificó, no, son producto del término de la guerra fría que se liberó de la tecnología que era militar y se puso en manos de Estados Unidos. En cuanto a la economía global, y un grupo de muchachos visionarios de California empezaron a crear tecnologías sobre la base de la plataforma que había sido liberada después de la guerra fría. Estados Unidos no perdió la aparición de Twitter. Estados Unidos no perdió la aparición de Facebook. Ni previó la aparición de YouTube, ¿no? No, ni de Flint, ni de Internet, ¿sabes? Estos son fenómenos producto del final de la guerra fría. Estados Unidos son prohibidos de eso. Incluso ni siquiera tienen normas efectivas para controlarlo. Ahora, Estados Unidos se montó la guerra. Microsoft controlaba el proceso y el proceso empezó a poner regulaciones de derecho de autor para que existieran los grandes monstruos de la tecnología. Y hay un grupo de gente que dice, pero fíjate, eso no es cierto que esta tecnología sea de Microsoft o sea de Apple. Ni de Bill Gates, ni de Steve Jobs. Esta tecnología es del mundo que tiene que estar servido a la humanidad, porque Estados Unidos la ha desarrollado gracias a generaciones científicas, tecnológicas e innovaciones que han sido acumuladas en toda la humanidad. ¿O acaso no son los alemanes que han definido todos los planos de la física moderna? ¡Pues! Sin excepción. Y la tecnología no se basa fundamentalmente en la física. Entonces, los alemanes pudieran reclamar derechos de autor. O sea, hay un grupo de gente contra lo cual yo me incluyo, que digo que todo avance tecnológico no son patrimonio físico de los gringos. Y ahí viene el problema ideológico con la tecnología. Entonces, no hay quien esperase a la acción diciéndole al mundo: miren lo que son los Estados Unidos. ¡No! Y libera un millón de los cubanos. Y después libera 2 millones de más. Y ahí está incluyendo el que yo defino como el Che Guevara del siglo XXI. Yo no voy a norteamericanos con esta situación. Después viene ahora este Edward Snowden y dice: no me quiero que los Estados Unidos no hagan el programa del premio. No quiero hablar, es que lo digan para que los norteamericanos sepan que sus informaciones están siendo utilizadas como instrumento de inteligencia. Entonces, ahí está toda la parte. Entonces, ahí está. Google respondió, Apple respondió, respondió Twitter. Han respondido por ahí. Mañana le vamos a comenzar en detalle. Y han dicho que ciertamente que no obedece a la ley norteamericana. Lo que pasa es que la CIA obtiene al margen de la ley. Y 20 años después, se le clasifica todo el orgullo que hay. Y no pasa nada. Así mataron a ellos en Chile. Una vaina dirigida por la CIA. Pero esto lo vence a alguien después, ellos lo dicen y no hay consecuencia jurídica y no hay consecuencia jurídica. O si vivo en un entorno mundial, soy el mismo orden mundial. Entonces, el mismo idea colabora con el narcotráfico de Pablo Escobar y ellos van con una invasión a Panamá y lo buscan. Y ahí está el gobierno vuelto un millón por todo. Y lo meten paso 20 años y lo sueltan como una basura. Pero ellos matan a gente y después dicen. Hagan toda una conspiración y un golpe de Estado. Y después dicen, conspiran contra Juan Bosch, el ensayo democrático de Juan Bosch, que ha tenido la historia dominicana. Y después dicen, ¿qué se pone por eso? ¿Sí? Entonces la CIA no puede seguir operando al margen de la ley. Ni la Agencia Nacional de Seguridad. Yo estoy de acuerdo con que las informaciones por un asunto de seguridad fiscal sean vigiladas. Porque en verdad que ustedes vieron lo que pasó en golpe, pero no lo pueden hacer más de la ley. Tienen que hacerlo dentro de la ley. Y los ciudadanos tenemos que saber con cuánta distancia van a estar limitando. Es que en verdad, que
hay muchas amenazas, hay muchos actos terroristas, gente que no entiende. Y que también un fundamentalista ha separado a todos los sectores pobladores que cometen como enemigos políticos. Entonces, eso es cierto. Pero tiene que ser con transparencia. Y eso es lo que está haciendo el Batistón de Corpo para mí, un líder hoy. Igual que Julián Assange, para mí, un líder hoy. Está forzando a los norteamericanos a ser transparentes. Yo he dicho aquí que la política anticorrupción de la República Dominicana es un tollo, un disparate. Que lo que va a forzar la transparencia en la República Dominicana es la tecnología cuando tengamos un gobierno electrónico. Porque un gobierno electrónico, todos los procedimientos tienen que quedar grabados. Hasta la compra de la plataforma permanente. Y cuando hay un registro electrónico, esto es lo que se hace, usted puede verificar si se hizo bien o si se hizo mal. Entonces, los norteamericanos lo que hacen promoviendo la democracia y promoviendo la transparencia, tienen que hacer la máquina transparente también. Y estos muchachos, estos genios informáticos con compromiso social, como es Julián Assange, como es Edward Snowden, como es Tío de Francia. Por ejemplo, por mencionar tres, como es Linux Torvalds, el creador del sistema operativo gratuito de Linux. Ahora, esta gente ha dicho que tienen que hacer la valla bien. Y hay un valor que se lo dice en este momento, que yo le invito a todos a buscar en la red y a disfrutarse. Porque eso tenemos que traer de acá. Y tenemos nosotros que forzar a los gobiernos a hacer transparente. Esta es la clave de que la democracia se fortalezca. Y que nosotros podamos vivir en nuestra dimensión. Independientemente de que nos divide, porque también estoy de acuerdo con lo que Estados Unidos está haciendo con este programa. Estoy de acuerdo. Nosotros estamos en Nueva York, en un hotel que se llama John Hotel. Hoy de repente se me alarma y yo en Nueva York. Y la gente cubriendo los pasillos afuera, porque esta sociedad es desprestigiada. Con miedo de estar, porque no están en el momento que van a poner un bombazo. Como millones de colombianos y la gente que están en el combate. Entonces, eso es que hay que tener un sistema de intervención, pero tiene que acelerar. Tiene que acelerar. Y por eso hay que ser norteamericano que dice: además, Edward Snowden traicionó a la CIA, pero hizo lo que la Constitución demanda, y liberó la información que debía ser pública y que no debía. Y este es el debate. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Thank you.
Un desayuno, un toreno,
nosotros tenemos una dirección nacional de zona franca, que la división de la zona franca, la división de zona nacional de zona franca. Nosotros tenemos un ministerio de turismo para captar los turistas que vienen al país. Nosotros para que vengan de vista. Pero para los mexicanos en el exterior no tenemos ni una campaña. No tenemos ni un cálculo, ni una oficina, ni nada. Entonces, los mexicanos que no van a tener unas 7 millones de acá anual, no es un respeto. No es que los pasajeros tengan con experiencia, con gratitud, porque las manos son superiores, que se benefician de 400 millones de euros. Cuando tú tienes 200 millones de casos de economía, estabiliza la tasa de cambio laboral. Porque más del 28% de los bienes y servicios que nosotros producimos, nosotros los compramos con dólares. Y si no tenemos dólares, tenemos que endeudarnos, tenemos que hacerlo con prestado, y eso dispara la tasa de cambio. Entonces, ¿cómo tenemos que asumir la política vital frente a los dominicanos que viven en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo? Y en Puerto Rico, en Venezuela, en las islas, en todos lados de Sudamérica. Una política integral de Estado que incluya planes de retiro cuando ellos vengan, que incluya bonificación por aumento de la remesa que viven, que incluya exoneración de impuestos cuando ellos deciden invertir aquí. Una política que nos atraiga, que lo mantenga vinculado. Porque, ¿qué pasa con estos regresadores? Estos regresadores les van a dar a su familia. Pero ya los hijos de la enseñanza, que estuvieron allá, que eran vínculos allá, que tenían su finalidad por allá. Y esa relación con la República Dominicana se va a debilitar en el mundo. Y ya los hijos de los inmigrantes los van a mandar a la misma cantidad de mesa. De modo que la mayoría va a tener una estrategia de mercado para ir renovando las generaciones que mandan a la mesa por acá. Ahora está planeada buscando trabajadores técnicos calificados, porque los canadienses son muy pocos, apenas llevan como 40 millones de gente que son ricos. Y hay muchos trabajos que no quieren hacer. Y por eso yo vamos a tener un instituto de capacitación técnica formado en América para exportarlos para Canadá, para que cuando ellos lleguen allá, manden regresar para acá. Entonces, esa política hay que definirla. Y nosotros tenemos que ponerlo de esta manera. Tenemos que definir una política de Estado para fortalecer la relación con los dominicanos que están en el país, que viven por cuestión económica, porque se quedan vinculados con nosotros y nos envían a la mesa para acá. Tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerlo un proceso de atractivo para que ellos digan, en mi país, cuando yo voy, vale la pena, porque no voy a pagar impuestos por la falta de dinero, porque no me van a cobrar impuestos, porque voy a poner una iniciativa económica, voy a invertir mi dinero allá, porque me van a cobrar, para que no me inviertan tan mal, Y entonces, cuando yo voy a invitar, ¿qué va a pasar? Si le damos estas demostraciones a los gobernadores, a los convencidos, a los funcionarios, a los jueces, ¿cuál es el problema? ¿Un carro al año? ¿Por familia? No hay algo en el paquete. No es porque tienen que 10 años ya, eso es diferente. Señores, vamos a hacer otra cosa, porque tenemos que hablar de los cambios policiales y militares que introdujo Daniel Molina en el día de ayer. ¿Y qué impacto tienen dentro del nuevo marco de seguridad que está recibiendo el gobierno? Volvemos a ver. Thank you.
Yo no sé cómo se escuchó, pero bueno, lo importante es que la cosa política. No está haciendo los cambios en sobre el presidente, porque cuando los cambios de funcionario se producen en fechas tan inspiradas históricamente como un problema de independencia o otro estado de ser, que son prácticas banalistas, los funcionarios se preparan. ¿Qué significa que se preparan? Que empiezan a ver, que empiezan a pelear como antes, para que no se quiten. Y se hace un esfuerzo con el pueblo mexicano, con todo el mundo, para proyectar una nueva perspectiva, solamente cuando hay amenaza de que los cambios se produzcan. Cuando ya se hace cambios de manera repentina, sin previo aviso, nadie se puede preparar. ¿Qué significa eso? Que son pueblo tiene que trabajar. ¿Cómo sería un funcionario? Punto. Un funcionario estaba caliente en julio, ¿verdad? Llegaba julio. Entonces, entre julio y agosto, empezaba a enviar todo el mundo. Se enfriaba en agosto. Listo, ya no lo quitamos. ¿Cómo sabría que ustedes tenían la práctica barata de cambiar en agosto y en febrero? Él tenía que quedarse hasta febrero de hacer lo que debía de hacer o de no hacer la vida. Entonces, ese enero, a final de enero, al principio de febrero, él empezaba a dormir un trabajo. Cuando fue hace, salió el presidente. Y cuando hacía su nombre, le invitó a un presidente para que no lo quite, ya se quitaba de memoria hasta agosto otra vez. Eso no puede seguir pasando. Así como David lo visita de manera sorpresiva a cualquier comunidad y se pida a que todos los funcionarios tengan activo en ese negocio. Y si David lo viene a sacar, yo no te la puedo. Pero si no entiende, entonces así David lo tiene que hacer los cambios de la ciudad. De repente, ¡pam! Te quité. De repente, ¡pam! Te puse. Porque si no te ocupas, porque no me cuente la gente del entorno, y me vas a hablar y pararte. Mira, mi amigo. No te quedamos con la educación de buena. Quítame con todo tu gana. Y no te escuchando más de este grupo de gente que reciben dinero para decir cosas. Esta decisión de cambio hay que aplaudir a la educación de un gobierno distinto. Que es la gente que quiere. Tiene más del 80% de su pueblo.
llamaban campo castillo, que había amenazado con un nuevo banco, pero lo que se llama Maya, con el mismo medio de tamaño de entero. Y en la dirección nacional de control de las cruces, algunas de estas que fueron delante, esta es guardia, no es policía. Esto implica un cambio de enfoque, porque la guardia civil empezó a funcionar bien cuando pusieron a los patrullos ahí, que en policía. Porque la guardia civil la manejaban en el área de las fuerzas armadas de distintas guardias. Tengo un documento, ¿eh? Y que no lo hago esto mal, de las 99 aquí, operando. Y pasar la guardia civil de la guardia civil por ahí, y no se daban cuenta de que se lo metan aquí. O no quería el asco con él. Porque tapaban los ojos a papel de casa de último. Cuando llegó el octavo martes, lo nombraron el 16 de agosto. El 3 de septiembre, o sea, 18 días después, ya estaba persiguiendo a tener un aborto por ahí, por la tienda fuera. Y de tanto cuidado de tortura de este tema. Este tiempo, los octavos martes, independientemente de que se lo quitaron, yo no sé, no me importa, porque las cosas no pueden ser personales, pero luego, en un momento en que se necesitaba un cambio, le puso su señor personal. Y hubo un cambio, reconocimiento de muchísimas partes. Es mucho que tiene que ser visto bien por lo que hizo. Ahora, si los cambios en las redes sociales y la policía son, van a quitar todo lo porque tenían 3 o 4 años, para poner todo y que se beneficien, eso no se hace. Los cambios tienen que obedecer a un nuevo orden en materia de seguridad. A un nuevo orden en materia de seguridad. Y yo les voy a decir por qué. La policía sometió a la justicia, a mí, a un joven, Rey Díaz se llama, pero aquí lo tengo, por haberle disparado a mi hijo, por haberle disparado al ingeniero, este tío es mi nadie. Entonces, este tío es mi nadie. Murió, ahí trabajando en una fototesta, en una hora de tiempo, se parecía que fue una fototesta de un camionario. El tipo le dio todo lo que tenía, pero el policía tenía una pistola. Y tal vez este tipo está con un bus, que se puede tomar de esa caja y lo va a dar. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que este rey mundial, que confesó haber matado a individuos de quien, en compañía de un tal polémico. En diciembre del 2011, en diciembre pasado, intentó atacar a una mujer como 500 metros en la ferretería donde mataron a individuo. Aquí en el medio del centro, por el resultante de la casa. Por la presa de Valencia, por la casa. Y una persona que iba pasando por ahí desde un vehículo, cuando vio el asalto, mató al acompañante de este rey día. Este caso es tan importante, fue buscar la muerte. Entonces nunca se supo quién mató al tipo que estaba asaltando. Ahora el otro que logró fue el que mató al individuo. El que mató al individuo. ¿Por qué yo digo que seguía operando una sola por este antecedente? Ahora, ¿qué hizo él después de matar al ingeniero? Bueno, lo mató en una motocicleta llamada R-115, sin placa, y cogió a empeñar la carrera para que él estuviera tomando la ciudad y el día por día. A ver. Yo no sé si usted vivía con zona, la verdad que compadre, por ahí, no está en camino. ¿Dónde están con la compraventa? ¿Dónde están las historias? ¿Dónde están las compraventas? ¿Dónde piedad que es el gobierno? Y que el ya vaya a robar. Esto diría por suerte lo que yo creo. Entonces, el tipo cogió con ella por suerte para empeñar la cadena que le tomó a la gente y le dio la vaina. Y la policía sabe que eso pasa como ya. Ahorita pasó. Mañana va a pasar. Y yo he dicho aquí que yo veía una oportunidad que estaba buscando y yo estaba para comprarlo.
Yo vi un tipo que dos tipos que llevaron a una persona. Uno se quedó con la persona prendida y se le montó el otro con una cadena rota en la mano de él. Que se la cambió ya para explicar el final de él. Y vino a entender una compra de la apretó y le dio su cuarto. Y la compró. Entonces la policía tiene ahí una fuente de información permanente. Usted no sabe quién le cuida que la compra de la policía de la compra. Porque usted no puede coger ni defenderlo. No, yo no hago por defenderlo. Entonces, si pusieron a este tipo de la policía para que se busque un saco cuarto, no sabe que yo no voy a defender esta vaina, porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen, buscan un cuarto y cuando un caso se escandaliza porque es un ingeniero o como policía, o porque es un ingeniero o como se quiera, ellos salen y matan a los que quieren que lo matan. Pero mientras no hay escándalo, pues ninguno se haga de la manera. Pero si me está pidiendo que se salgan a la población, si lo voy a hacer de mal. Los ingenieros lo mataron por estar al lado, usted sabe de alma, usted lo que sabe por el blog. Entonces no debió estar al mar. Ese tipo de que lo asaltó, sabía que tenía una pistola. Al que lo ve con una pistola, un barrio, dos traficantes lo que están viendo. Son 20.000 o 30.000 pesos de la cultura que usted tiene. Porque eso cuesta una pistola aquí en esta mano caliente. 20, 30.000 pesos, dependiendo de la marca y del calibre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa línea fuerte de arma? ¿De cuánta tenencia? Limitar a la tendencia y eliminar el porte. De modo que nadie puede andar mal a la calle. Para que no tienen que empezar de los lados. Porque no tienen que andar mal a la calle, porque no lo hago una mente como una pistola. Entonces, tienen que modificar la ley para que solamente se permita la tendencia de que usted tenga una pistola en su casa para que no lo vaya a poder estar con la tanda. Ahora, en la calle no se puede comparar la manera que usted tiene un servicio policial y militar. Ese debe ser el norte. Ese debe ser el norte. Si la institución de Estado mantiene y el jefe de la policía por acto libre, obedece a un nuevo orden de seguridad, pues nosotros lo apoyamos. Y hemos dicho aquí, durante este año y los anteriores, que nosotros entendemos que se debía hacer materia de seguridad pública. Pero si el partido que toca por este yo, eso no, de antemano, eso está condenado y para acá. Despedir esos policías han pasado por ahí. Porque están ricos y la misma violencia y la misma delincuencia en la calle. No tenemos tiempo para más. Gracias por la audiencia. Mañana no se puede entender. Gracias por la vida. Thank you.